Mitchell, Carlos está recibiendo apoyo desde tierra de su grupo de fuerzas especiales Águila 7. Tendrá que acabar con ellos antes de ir a por el helicóptero de Carlos. Buena suerte, hijo. Contamos con usted. ¡Vamos! ¡Adelante, adelante! Buenas noticias, Mitchell. Estamos recibiendo señales del balón y con eso podemos rastrear a Carlos. Te estoy recargando. Vienen por todas partes. Agachaos, muchachos. ¡Equipo, muévanse! ¿Eso es todo lo que sabe hacer, Mitchell? Me pone enfermo.
Estoy en camino. Objetivo descubierto. ¡Me han dado! ¡Capitán, me han dado! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Me han dado! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! Está escapando. Carlos se marcha de la zona. Vaya, Mitchell. No puedo decir gran cosa sobre Bad. Salvo que esto todavía no ha terminado. Tenemos refuerzos de camino a la Plaza del Ángel, pero antes tendrá que llegar hasta unos suministros. Mitchell, ¿en qué estaba pensando? No es rival para Águila 7. Thank you.
Tenemos confirmación de que Carlos ha tomado tierra en la Plaza del Ángel. Hemos de suponer que Carlos se ha trasladado a la embajada y está transfiriendo allí los códigos. Tiene que interceptar a Carlos y recuperar el balón antes de que termine la transmisión. Detectamos importantes movimientos rebeldes por todo el alrededor de la Plaza del Ángel. Eso se va a poner muy animado muy pronto, hijo. Es cuestión de matar o morir, soldado. Elimine a todos los elementos rebeldes. ¡Tan solo acelera su muerte! ¡Vamos, insensato!
Está abandonando la zona de la misión. Vuelva a la guerra, Mitchell.
That's a kill. He's dead. Outstanding, people. Good job. Capitán, diríjase a Black Hawk 6 para su extracción. Se va a casa, soldado. De que el general estadounidense jubilado James Monroe fue arrestado hace unos instantes por su supuesta implicación en el intento fallido de golpe en México. Eso explica cómo pudo Carlos piratear el sistema informático de NORAD. Recibió ayuda desde dentro. Exacto. El general Monroe se oponía a cualquier idea de un acuerdo conjunto de seguridad con Canadá y México e hizo cuanto estuvo en su mano para impedirlo. Pero sigo sin comprender por qué. Creía que la mejor manera de desbaratar el NACSA era derrocar al gobierno mexicano y poner al mando a amigos íntimos como el general Ontiveros. Aunque eso supusiera asustar a los rusos y a los chinos y llevar al mundo al borde de la aniquilación nuclear. Y pensar que casi no logra.